estamos esperando, muchachos, que empiece la partida, que llegue Hannah Montana. Ustedes saben que aquí son pura estrellas las que están jugando, así que se hacen de rogar, son más VIP que otros jugadores. Así que estamos esperando que Hannah se conecte. Está reiniciando su compu. Arjona ya está en el lobby, Arjona ya está esperándolo, así que en cualquier momento vamos a tener la partida. En cualquier momento esto parte, está entrando, me dice Hanna, y Arjona está ahí ya, así que calmao, choro, calmao, que ya vamos a empezar. Día parte, la Heidenstadt Singer Edition. Nacho Alto Nuf. La Hayden Cup Singer Edition empieza ya, empezará ya. Alerta con eso, cuidado. Calmao, calmao, calmao. Que en cualquier momento va a empezar esta partidita. Así que tranquilo, cabros, tranquilito. Estamos esperando para empezar a ver la primera partida. Buenas tardes, un abrazo, Nelson. Pico is amazing. Pico is amazing. Vamos a ver que está Hannah Montana, un poco retrasada. Un abrazo, Nelson, que se está conectando ahí al stream. Estamos a la espera. Arjona está en el lobby. Vean, ahí Arjona ya está en el lobby. Hannah Montana no llega. Así es que, ¿quién piensan? A ver, hagamos un... A ver si aguante Hannah, Kato Nuf. A ver si hacemos un... Hagamos un testeo, una encuesta. ¿Quién creen ustedes, muchachos, que puede ser Hannah? ¿Quién creen ustedes que puede ser Arjona? ¿Quién será quién aquí? ¿Quién es quién? A ver si alguien se atreve ahí a lanzarse con alguna hipótesis de quién es quién. ¿Quién será Hannah? ¿Quién será Arjona? Vamos a ir soltando, voy a ir soltando por... tírense unas pistas. Unas pistas. Voy a ir soltando jugadores por cada stream de esta primera fase. Vamos a ir soltando un jugador. Ni ideas, pero al final el torneo ganará Nacho o Tom, dice el filoso. Hay buenos niveles, ¿eh? Yo sé quién es, dice Juan Andrés. Ah, ya, bien, a ver. Si Juan Andrés lo sabe con seguridad, mejor resérvelo. Si es que se lo sabe con seguridad. Ya está Hannah en el lobby. Ya está Hannah en el lobby, choro. Así que vamos a ver en cualquier momento. Esto va a partir. En cualquier momento esto va a partir. Y yo sé quién es Juan Andrés. Así que ya tenemos a Hannah en el lobby. Nelson también sabe. Ah, bien. Esto va en cualquier momento, va a partir. Arjona versus Hannah. Ya están en el lobby, ya están listos. Estoy avisando. Yo no sé, yo también sé quién eres, Nelson. Vamos a ver cómo va a andar esta cosa, choro. Ya estamos listos. Hannah Montana. Jesús el hombre jibia. Jesús el hombre jibia. Solo sé quién es Juan Andrés. Nos dimos un beso. Dice Nelson Ramírez. 14, dice Andrés Escobedo. Estamos esperando que esto parta. Tenemos la partida inaugural de la Heidenstadt Singer Edition.
Hannah Montana versus Ricardo Arjona. Estoy famoso, tengo los WhatsApp de todos estos crack, de todas estas estrellas. Sí, estáis coordinando ahí por interno. Está el público ya esperando la partidita. Es el torneo inaugural. Primer torneito. Estoy ready, dice el amigo Arjona. Ya la lanzamos, Jesus, dice Filoso. Ojo, oreja, ternón, guacharito, guachalomo. Todavía estamos ahí en el lobby en espera. Estoy hablando. Esperando, muchachos, esperando. Que esto, grande Nelson Ramírez, tienes que ganar. Arjona versus Hanna. Listo, ya la tiraron, me dicen que ya la tiraron. Así que vamos a esperar que aparezca en el modo espectador. Ahí está, se nos viene. Atacama es el mapa base. Atacama es el mapa base. Así que tenemos Game Papi. Tenemos Game Papi. Arjona con Jiménez, Hannah Montana con Francos. Recordemos que un poquito las reglas. Un repasito a las reglas. Cortito repaso a las reglas. Es BO3. Las primeras rondas son BO3. Espérame, que estoy esperando aquí. Las primeras reglas son, las primeras partidas, las primeras fases son BO3. Estas que vamos a ver ahora. La Civi es oculta, no hay draft, no hay baneo, sino que cada uno elige la Civi que quiera sin repetirla por fase. Por la ronda, obviamente. Y el mapa base es Atacama y luego Home Map dentro de los mapas estándares del Age. Nada de escenarios, ¿ah? Que nada ni nada lo gana Jara, dice Nelson. Nelson está funado. Nelson Ramírez está funado. Tienes que ganar. Así que esas son las reglas. Y es el partido inaugural, choro. El partido inaugural de la Hayden Cup. Bersinger Edition, ahí está. Esto va a partir, señoras y señores. Hayden Cup, Singer Edition. Fijo, gana Hannah Montana. Está prendido el público para el lado de Hannah Montana. Está prendidito el público para el lado de Hannah Montana. Compadre, ya pedí perdón, que nunca más, dicen eso, no sé qué les habrá pasado. Y tenemos Game Papi, esto acaba de empezar. Partieron nomás Hannah Montana versus Ricardo Arjona. Así es que ya estamos en juego, ya estamos en partidita. Face to face, Ricardo Arjona de color amarillo. Jugando con Jiménez, Hannah Montana de color azul, jugando con Francos. Estamos en vivo y en directo. Este es el nuevo torneo que acabo de crear del canal 6 de Jesús 87. Nuevo torneito que tenemos. Hay jugadores de todos lados, choro. Jugadores de todos lados. Eso es una pista que les puedo decir, dar de los jugadores. Que hay de todos lados, no solamente son chilenos, y que tenemos players de todos lados. Y esto ya parte, aquí está jugando Hannah Montana, haciendo su star, buscando, es Atacama el base, mapa base. Y por este lado está Ricardo Arjona también haciendo de las suyas, ¿eh? Ahí está explorando Arjona con las llamitas iniciales, buscando los recursos face to face. Veamos un poquito los mapas, el lorito ahí cerca del TC, Gwenor, las piedras atrás, el por el lado de Arjona también, el oro principal cerca del TC, una piedra atrás
piedras adelante, los otros secundarios bien lejos, lo mismo por el lado de Hannah Montana. Estamos viendo Jiménez versus Francos, es la partida inaugural de esta Hayden Cup, ya empezó. Espérenme un poco. Esto ya empezó, lloro. Espérenme que estoy viendo un comentario. ¿Cómo va a faltar Cacho Castaña? Dice Lucho Recia. Así que vamos a ver partidas, vamos a ver qué es lo que va a hacer cada jugador. Tenemos a Francos, pueden, vamos a ver guerrita de caballería. Los Francos, los Jiménez son más versátiles, tienen de todos los Jiménez, una de las sillas que me gustan. Tienen a flecha, tienen caballería, ojo con esto. Ojo, oreja, tenemos un chalito y huecha el lomo, no, si la va a salvar, la va a salvar. Esa mujer es un héroe, esa mujer es un héroe. Y ahí está Ricardo Arjona matando el jabalí debajo. Hoy era una hembra, era una hembrita. La está matando debajo del TC como corresponde. Por el otro lado, Hannah Montana todavía no trae. Aquí tiene los dos jabas. Lo está. Eso sí, que la está, lo está patrullando para que nadie le lame. Ricardo Arjona ya se fue al centro. Vean Arjona cómo está en el centro. La partida está comenzando. Es la primera de una serie. Veo tres. Ay, voy a arreglar eso. No hay marcador activo. ¿Qué pasó con mi amigo? Mis amigos del Capture. Ahí sí. Veo tres. Listo, ahora sí que sí. Estamos. Oye, okay, estaban solo los nombres. No había marcador. No estaba el resumen del juego. Hannah Montana haciendo de la suya. Estamos en el minuto 5 y cada uno tiene 15 aldeanos. ¿Ah? Cada uno está con 15 aldeanos. Están haciendo un star muy, muy parecido, muy perfecto hasta el momento. Veamos los segundos. Vean, 10 segundos inactivos el TC de Hannah Montana. 16 segundos inactivos el TC de Ricardo Arjona. ¿Ah? En economía, 1-4, 1-2, la inactividad, muy, pero muy parejo. Está el start de estos dos grandes players que están hoy día abriendo, que están inaugurando la Hayden Cup Singer Edition. Oye, mira, el Arjona está poniendo cuartel con los gemelos. Ah, que va a ser un druch. Va a ir con milicias a. Irá a Druch FC. Lo más probable, ya que Gemea está tomando oro ya, totalmente. Viene Druch FC con Jiménez. Se la va a jugar. Si gana la Hanna, salen machas a la parmesana, dice Miguel Ángel. Ah, si gana la Hanna, salen machas a la parmesana. Y ahí está Hanna poniéndole bueno, Hannah Montana. ¿Quién es quién aquí? ¿Quién se atreve? ¿Quién se lanza un pronóstico? ¿Quiénes serán los que están jugando? Tenemos 20 aldeanos por cada lado. Viene el Druch ya de milicias por parte de Arjona. Y aquí está explorando Han al frente. Está explorando Arjona también al frente. Alguien está encasado Arjona, a ver si está encasado Arjona, 25 de 25, está metiendo inmediatamente la casa, se queda encasado ahí, metiendo el telar también. ¿Qué pasó con Ricardo Arjona? Que no hace casas, el hombre de Guatemala, mientras que Hannah Montana ya está pasando a feudal. Ah, Hannah Montana ya está yéndose a feudal, viene el druch de milicias Gemer, ahí vienen las milicias avanzando. A ver si logran hacer algún daño. Quizás ya es tarde, ¿ah? Quizás ya. Ah, anda buscando si están en la madera. Mira la jugada de Arjona. ¿Cuánto sabe Arjona? Choro. Está buscando Arjona si lo encuentra en la madera. Eso es lo que andaba buscando. Pero Hannah ya pasó. Así que quizás ese druch va a ser un poco tarde.
Viene bien con 20 aldeanos, con 22 aldeanos, está Arjona todavía. A ver si logra hacer algo de daño en el pa ahí antes de que llegue a pasar. Le da a ese aldeanito, podría ser. A ver si hay una buena micro por el lado de Arjona. Se defiende bien Hanna ahí, se está kicualeando rápidamente. Va a kicualearse solo esto, podría arrastrarlos todos estos para adentro. Mándelos para adentro, choro. Metiendo rápido kick wall nomás, ahí está el rápido kick wall de Hanna. Y ya está Hanna Montana llegando a la edad feudal, ¿ah? La cantidad de los segundos inactivos del aldeano, vean ahí cómo empiezan a subir. Arjona por su lado sigue sacando aldeanos, ya está con 25 aldeanos. Se dan cuenta, está sumando, está granjeando. Hola, soy Sigma. Benja, era el Sigma de Nantes y cuando me saludaste de Nantes, yo sabía, yo cachaba que sabía quién eras, pero no me acordaba. No, miren, un abrazo Sigma. Un abrazo Sigma, estamos viendo a la Hidden Cup. Recordemos, uy, ¡oh, mira! ¡Uy! Lo alcanzó a salvar, le construyó la casa. ¡Qué buena la jugada ahí, papá! ¡Qué buena la jugada ahí, papá! Mira cómo se está kickwalleando Ricardo Arjona rápidamente. Mete el kickwall Arjona rapidito. Levanta sus muros ahí para que no le entren. Sí, lloro. Y sobre todo a mí, aquí está completamente. No hay cadete todavía de aldeanos. No hay ningún aldeano muerto. Pero están empezando a llegar. Están empezando a llegar los scouts. ¡Ay, esa aldeanita tiene olor a flores! ¡Ay, pero qué bien jugado! Por Arjona, cómo usa Arjona las casas para guarecerse. Se cambia de lado ahora. Está paseando, ¿eh? La aldeana está paseando. Está en pelota jugando esa aldeana. Se pasea de un lado a otro. La partida ya empezó. Arjona 2K, dice Andrés Escobedo. Arjona 2K, dice el amigo Andrés Escobedo. Sí, está jugando bien, ¿eh? Se está paseando ahí. Viene por el otro lado Hanna Montana dándose la vuelta. Dice, espera un poco. Se aguanta un poco Hanna Montana. Arjona ya está llegando a feudal. Vean eso. Arjona a punto de llegar a feudal, está tomando oro. Una vez que llegue, va a meter algún aldeanito para irse. Cuidado, estos aldeanos tienen honor. ¡Ah, Flower, papi! Esos aldeanos están pasados a flores. Ay, pero mira, mira qué jugada. Mira lo que está haciendo Arjona. Pone una casa siempre cerca de los aldeanos. Mira. ¡Oh, pero qué jugada, choro! Pone una casa siempre cerca de los aldeanos. Y eso. Evita que le hagan daño, ¿eh? Aquí sí que se podría meter un kick wall. Ya ahí está escondido Arjona. Mientras que Hanna Montana sigue sacando. Uy, ahí se le va a meter y tiene la casa. Ah, lo va a matar. Ese lo va a matar. Mira, lo encerró para que no se escape y ahora lo va a matar. Está jugando en pelota Arjona. ¡Lloro! Está jugando en pelota Arjona. Se está kickwalleando por el otro lado. Ahí le está tratando de hacer daño a Hanna Montana. Va por un lado, va para el otro. Ya hay un lancero superhéroe. Ya se viene el buen lancero superhéroe. El que focusea a todo. Uy. Mira otra vez. Mira otra vez. ¿Va a perder alguno? No, ya se le va a ir aquí a kickwallear. Se le va a guarecer. No se ha dado cuenta Arjona. Esta vez no le resulta. El primer aldeano muerto. Primer femicidio. Primer femicidio de la partida, la comete Hanna Montana, se lleva una aldeana de Ricardo Arjona. Ah, ya van dos aldeanos perdidos de Arjona, aquí está el KD, me está marcando dos aldeanos y los dos los ha matado Hanna Montana. 28 aldeanos tiene Arjona, 28 aldeanos tiene Hanna Montana. Bien, está arriba con todo en pelota, jugando Hanna Montana ahora, empieza a tomar la delantera, le quiere romper por ahí, Arjona necesita el oro para irse a Castillo y cuidado, ojo, oreja, esternón, cocharito y guachalomo. ¿Por qué? Porque Arjona se acerca a meter el paso a Castillo. Ahí está pasando a Castillo ahora el Gimer. Un buen paso al minuto 15. Está pasando en un mapa completamente abierto. Al minuto 15 mete el paso a Castillo, ¿eh? Y ahora tiene que tratar de romper ahí. A ver si Arjona repara. Porque están con todo pegando los scouts de Hanna que se quedó fuera de posición. ¿Eh? Y ojo porque Hanna Montana sigue comiendo madera acá. No se va a ganar posición de mapa al centro todavía.
no va a ganar posición de mapa, no lo deja entrar, lo está esperando ahora un lancero ahí de regalo, le mete el machetazo, le mete el punzazo a la pasada. Da desesperado el amigo, ahora sí lo va a rodear, pero va a perder un scout, va a perder un scout, no, lo salvó, son muchos scouts, son 6 scouts que tiene Hannah Montana tratando de focusear, de matar, de hacerle daño. 32 aldeanos tiene Hannah, 30 aldeanos tiene Arjona, la partida está empezando y está buena, la partida está en los primeros minutos y está entretenida, es la partida inaugural, hoy parte la Heiren Cup, Singer dicho. Hoy tenemos a Hannah Montana y a Ricardo Arjona. Les recuerdo que en la medida que vaya haciendo stream, que vaya casteando partidas, voy a ir liberando los nombres de jugadores. ¿Ah? Voy a liberar 2 players por cada partida. Voy a liberar el nombre del jugador que se fue, que fue eliminado. Y voy a liberar un nombre al azar de alguno que esté inscrito, que esté jugando todavía. Va a irse liberando 2 nombres por partidita, el eliminado y uno de los que estén. Ahí está a punto de llegar a Castillo, Arjona. Necesita apurarse ahí el amigo Hannah Montana. Necesita urgente la rubia pasar porque Arjona ya está en Castillo. O sea, ¿y ahora qué es lo que va a hacer? Está mejorando a Piqueros. ¿Qué va a hacer Arjona en Castillo? Está con 30 aldeanos, 37 tiene Hanna. No sé lo que va a hacer. Está construyendo aquí una casita cerca. Un aldeano en vía adelante. Va a meter algún edificio forward. Arjona, Hanna, Montana. Se está empezando. Debería meter un wallcito. Quizás para rodearse aquí. Ya que no ganó la posición del centro. ¿Eh? No ganó la posición del centro. Cuidado, cuidado porque se van a transformar en piqueros. Cuidado porque se van a transformar en piqueros. Mírala, en la desgracia. Esto fue un parricidio de scout, papá. Todos los scouts que cayeron ahí. Y si se viene al frente ahora Ricardo Arjona. Full piquero, 7 de piqueros. Tiene 3 scouts y está pasando Hannah Montana también. La partida se va a poner emocionante. Ahora se va a poner caliente. Taller de maquinario forward por parte de Arjona. Empieza a tomar la delantera un poco en el puntaje. Ricardito, 8 piqueros tiene Arjona, 3 scout tiene Hannah Montana, 38 aldeanos versus 34. Hay un segundo TC, ¿no? Todavía no hay un segundo TC. Todavía no hay un segundo TC. Arjona no le da la madera por el forward que puso acá, por el taller de maquinaria forward y por los piqueros no le da. Pero en cualquier momento va a poner otra casa Arjona porque para no quedarse encasado. Y a ver qué va a sacar. A ver, todavía no está sacando nada de ese lado. Mientras que los scouts de Hannah Montana se dan la vuelta. Está metiendo las mejoras de caballería. Está a 50 segundos de llegar a Castillos también. Hannah y Arjona empieza a puchar ahí. Arjona empieza a incomodar y viene un ariete de Arjona. En este taller de maquinaria de 6 viene un arietito de Arjona. Así que ojo, oreja, esternón, guachalito y guachalomo, porque ese ariete le voy a empezar a hacer daño a Hannah Montana. Es la partida inaugural de la Heiden Cup Singer, he dicho. Muchos cantantes famosos, nombres ocultos, base, mapa base, Atacama, es lo que vamos a ver. Ya está Hannah también en Castillo, se va a defender, puede dar la vuelta, puede pelear. Hannah está en Castillo. Sin embargo, la está leyendo bien ahí el amigo Arjona, es franco, no hay mucho más que hacer que sacar full, 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 full piquero. No está tomando piedra Hannah, no está tomando piedra Hannah. Quizás pudo haber aprovechado un castillito, aprovechado que es franco, tiene castillos más baratos, haber tomado un poco de piedra y haber metido un castillo defensivo. Vienen los jinetes inmediatamente al frente de Hannah Montana. ¿Dónde está el punto de reunión? A ver, voy a cambiarme el punto de vista de Hannah. Lo mandó al frente ese como en una misión, no lo sé. Y aquí viene el segundo TC, de Ricardo Arjona metiendo su segundo TC. Está ya con doble establo trabajando Hannah Montana por su lado. Ya están los KT arriba. Tiene 3 KT, tiene 13 piqueros, tiene Arjona. Aquí está Arjona tratando de focusearle a algún aldeano. Mira si lo guarece, a ver si lo guarece. Lo guarece. ¿Cómo juega Arjona?
Interesante el juego que está mostrando Arjona en esta partida inaugural de la Hayden Cup. Ahí está metiendo su segundo TC también Hannah Montana, poniéndole bueno el player platinado. Uy, y se metieron debajo, no se ha dado cuenta Hannah, ahora sí, se metieron los piqueros debajo del TC, se come algunas flechas ahí, claramente Arjona no es el Benja, juega bien para hacerlo. Ay, mira Arjona, qué condorito ahí, se acaba de pegar, metió los piqueros debajo del TC, está perdiendo mucho piquero. Necesita focusearlos ahí, necesita focusear los jinetes, le van a bajar el ariete. Pero vieron eso, dio vuelta el ariete a atacar, Choro, dio vuelta el ariete a atacar a los jinetes. Vístete Arjona, por favor. Ya aquí está Hannah Montana también haciendo de la suya. Uy, perdió un establo, ¿vale? Queda solo un establo. Lo tienen contra la pared al amigo. Después de ese movimiento, igual tengo dudas. Después de meter los figueros en el TC, Juana Montaña. A esta hora ya estoy en modo Maradona. No. Juana Montana. Juana Montana, Choro. Y ahí está, le bajaron el segundo establo al amigo Hannah Montana. Pero Arjona perdió todos los piqueros. Ah, Arjona perdió todos los piqueros. Está perdiendo ahora el ariete. Ah, no, Hannah Montana hace los medios completos. Diego, tómaselo. Así mismo, y ahí está. Bien por Hannah, se defiende, le baja todo. Ya está tomando posición en el centro también. Viene ahora adelante con todo a defenderse. La rubia platinada pegándole ahora. Mira, le va a intentar bajar el taller de maquinaria. Hannah Montana, su muestra de conocimiento. Un abrazo, Hernán. Y ahí está, mira, viene al frente los piqueros. Uy, ojo. Que Hannah le va a bajar ahí. Ojo, oreja, ternón, cochonito y guachalomo. Porque le van a bajar el taller forward. A ver si alcanza a focusear. A ver si alcanza a salvarlo. Arjona, el hombre. Ahí está el trovador de Guatemala. Lo salva, pero esos jinetes vienen peligrosos. ¿Ah? Esos jinetes están peligrosos. Ahora sí que está mandando. Echaba de menos algún cuartelito forward de parte de Hannah. Ahora viene adelante, está tomando posición. Hannah Montana en el centro. Digna partida que estábamos viendo de grandes jugadores. 62 de población para Arjona, 61 para Hannah Montana, 52 aldeanos para cada uno. Y se lo echó. Ah, le bajó nomás el taller forward a Arjona. Bien Hannah Montana, bien el Franco poniéndole color, el jugador azul. Poniéndole bueno el azul y ahora se viene adelante Hannah con todo. Viene adelante a ver si Hannah va a buscarle, a ver si le focusea, le baja un jinete, le podría bajar otro. Está subiendo el buen monasterio con los monjes superhéroes, los monjes que salvan toda situación. ¿Ah? Y mientras que el Gemer ya está jugando con 3 TC de Arjona. Arjona está jugando con 3 TC, tiene buena economía Arjona. Esas granjas le producen y suben rápidamente la economía TC de Arjona. ¿Ah? Se está dando una vuelta Hannah ahora, se está dando la vuelta Arjona ahora. ¡Ay, qué bueno! Alcanza a subir el TC en el momento perfecto, le puede ahora meter flecha a esos piqueros y ahí está. Hannah podría comprarse un castillo de pana para pelear contra los piqueros. Totalmente. O podría tomar piedras. Igual es Franco. No necesita tanto. Vean ahí, Hannah está esperando ahí arriba. La partida está buenarda. Choro, estamos viendo la Hayden Cup. Hoy día parte la primera fase. Ya hay 6 preclasificados. Creo que está Bob Marley. Está Elton John, ahí están entre los preclasificados. No me acuerdo de todos los preclasificados. Salo Reyes, me acuerdo de los nombres en español de Salo Reyes, creo que está preclasificado esperando partida. Y aquí viene los brackets, ahí los voy a dejar también en la descripción. Voy a poner los brackets en la descripción de las partidas después. Aquí viene Hannah Montana adentro, a ver si le puede hacer daño, se lo están focuseando bien. El jaguar está enfurecido con Hannah y se le mete a pegar también. Ah, se le metió ahí, ahora nuevamente metiendo taller de maquinaria forward, 12 piqueros tiene Ricardo Arjona, tiene Hannah 3
jinete. Y también está sacando a Piquero para pelearla ahí al frente. Piquero versus Piquero. No toma piedra. Ahora sí, Hannah Montana está tomando piedra. Está con Dulce Aldeano tomando piedra. El amigo Hannah Montana es Franco, así que necesita un poco más de 400 de piedra para poder meter su castillito. Así que buena decisión, ¿eh? Buena decisión. Por el otro lado está Hanna, dándose, esperando el momento de atacar, esperando el momento preciso. 70 aldeanos tiene Hanna Montana, 73 aldeanos tiene Ricardo Arjona, y lo están focuseando ahí. Están con 3 TCs cada uno. Tres TCs cada uno, y tiene los edificios de Hannah Montana igual son cortos, son 3 TCs y un cuartel, no tiene nada más, mientras que la variedad de edificios que tiene por acá Arjona es mucho más grande. Se le metió ahí, uy, le mató un aldeanito, vean, hay 2 aldeanos muertos ahí, ya ha perdido 7 aldeanos Arjona, 7 aldeanos tiene muertos Arjona, los 7 se los ha matado Hannah Montana. Es muy buena la entrada de Hannah ahí. Esperó que Arjona se descuidara y se le metió a la casa. Mientras están acumulando cantidad de piqueros similares, a ver cómo están las mejoras. 4 más 1 y el más 2 de defensa. 4 más 1 y tiene más 1 de defensa. Así que por ahí puede hacer la diferencia en un face to face Ricardo Arjona. La partida, estábamos viendo ahora un proceso de calma, de quietud. Están armándose los players, armándose los ejércitos, y puede pasar cualquier cosa. A ver, ahora sí, metiendo un castillito defensivo, buen castillo de Hanna ahí para defender ese oro, ese lindo oro lo puede defender ahí. Sigue tomando piedra, también tiene piedra suficiente por el lado Ricardo Arjona. Se mete la acción, mira, le está tratando de convertir a Arjona un jinete a Hanna, que lo quería ir a atacar. ¡Uy! ¡Ese lancero, papá! ¿Cómo le va a hacer daño ese lancero? ¿Le va a bajar uno? No, lo alcanzó a salvar. Se va a encerrar ahí. Cuidado. Vienen los monjes. Este jinete está muy herido. Va a caer. Le está pegando flechas del otro. Si pierde uno. Y a ver si le convierte en ese. Puede caer. ¡Oh! Se dio la vuelta hacia los jinetes. Se dio la vuelta hacia los monjes. Se lo convirtió nomás Arjona, volvió con todo. Y ahora vamos a ver si hay pelea acá. ¿Qué tiene Arjona? Tiene 4 arietes. Está juntando arietes Arjona. Tiene más piqueros ahora. Eso sí, Hannah Montana. Tiene más piqueros, pero los tiene con uno más de defensa Arjona. Y eso puede hacer la diferencia en esa pelea. A ver, hay pelea de lanza, choro. Pelea de lanza, se mete, van, avanza, retrocede, sacando un hombre de armas para focusear tanto piquero, empieza la producción de... ¡Oh! Y mira, lanzadores de hacha entraron al juego. ¡Ojo, oreja, terno, cochelito y guacha lomo! Porque yo creo que Arjona no se esperaba esta buena respuesta de Hannah Montana. Mete lanzadores de hacha y ahora le empiezan a pegar con todo, ¿va? Esos lanzadores de hacha puede bajar todos los piqueros. El buen escorpión Gemer también ahora empieza a tratar de focusear. Tiene que retroceder. Es uno solo. Se lo van a comer con papa frita, choro. Y se lo van a comer. Viene arriba Hannah Montana. Qué nivel que está demostrando el hombre de azul, jugando alto nivel. En población de aldeanos están muy parejos, 98-96. Pero en Army empieza a sacar la diferencia Hannah Montana. 23 de Army versus solamente 8 de Ricardo Arjona. Que está tratando de hacer Army, mejorando a espada chin de espada larga. Castillo en la cara de Hannah Montana ahora. Arriesgado ese castillo. Castillo en la cara de Hannah Montana. Castillo en the face, castillo en el rostro. A ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar aquí con ese castillo. Buena decisión toma Hannah Montana ahí. Se va arriba también en el score. Algún monje tratando de hacer daño por parte de Arjona. Pero Hannah está jugando alto nivel. Y se le metió nomás. Le puede bajar todo el puesto de danza. Ah, no. Esos arietes los va a perder todos. Los pierde nomás, viene bien. Ah, pero está pasando. Por eso no sacaba más Army. Está regalando esto. Porque está pasando Imperial.
Sin embargo, Hannah Montana con la cantidad de oro podría también comprar el paso, ¿ah? Con la cantidad de oro que tiene Hannah podría comprar el paso. Uy, le metió un castillo en el corazón Arjona. Ahora Hannah Montana le focusea la madera, lo hace retroceder, lo saca de ahí. Y ahora el jinete, mira, ¿para dónde va arrancando, amigo Hannah? ¿Para dónde se va la rubia? Y le focusea a los aldeanos con el KT que le convirtió hace un rato. Se está construyendo, ahora se está armando más atrás Arjona. Ese castillo bueno que puso ahí, cuidado, porque esa aldeana se está alejando de las flechas a los piqueros. Aleja de las flechas a los piqueros. Empieza a sacar el elefante con balista, el salvador elefante balista del Gemer. Le están metiendo presión Hannah Montana, es el momento de Hannah. También está pasando Imperial, van a llegar con un minuto de diferencia. Qué buena partida que estamos viendo, es la primera partida de la Iron Cup, la partida inaugural. Esto es Hannah Montana versus Ricardo Arjona, están jugando en Arabia, perdón, en Atacama, mapa base de este torneo Atacama. Luego viene Home Map del que pierda y está completamente en pelota jugando ahora. Hannah empieza a sacar army con todo, Hannah sacando lanzadores de hacha, piquerito. Prendido el hombre franco, prendido el hombre de azul, pero este elefante con balista sí que le va a pegar fuerte. El elefante con balista le va a pegar bastante fuerte, metiendo pureza de sangre. Ahora Arjona, a ver qué está sacando Arjona, está sacando jinetes, está encasado, ahora empieza a hacer cazas Arjona urgente. Metiendo elefante balista, poderosísimo este elefante, demasiado, es muy poderoso. Le puede barrer los piqueros. Está sacando Gates también Arjona por el otro lado para ir a focusear el lanzador de hacha. Pero viene prendido, viene un fire Hannah Montana. Mira, está metiendo otro castillo más para focusear todo lo que pueda focusear. No tiene madera. ¿Dónde está tomando madera? ¿Se está quedando sin madera? Hannah, sí, está sin madera, Hannah. Me parece que está con 30 aldeanos tomando madera. Ah, son estos solo. Aquí. Plop. Plop. Si saca guerrilla contra los lanzadores de hacha, es el Cato. Sí o sí, dice Filo. Si saca guerrilla contra los lanzadores de hacha, es el Cato. Sí o sí. Y se viene avanzando peligrosamente Hannah Montana. Viene avanzando peligrosamente Hannah. Metiendo castillo. ¡Oh! Y Doubtcastle, papá. Se puede venir un Doubt. Se puede venir Doubtcastle. Mira ahí. Mira aquí esto. Le va a subir el castillo primero. Arjona aparece. Puede venir un Doubt o no. Va a subirlo. No, lo va a subir nomás. Lo van a subir al mismo tiempo. Lo van a subir al mismo tiempo. Lo subió prácticamente al mismo tiempo. Mejorando caballeros. Ricardo Arjona. Hannah Montana ahora empieza a sacar Cates también. Está un fire ahí. Está prendida la cosa. Los elefantes con balista le están focuseando por este lado. A ver si le llegan al loro. La partida buena que estamos viendo, Choro. Y es la primera nomás. Imagínate cómo van a estar la segunda ronda. Metiéndole presión por todos lados. Tiene que guarecer Arjona ahora. Va arriba Arjona. El Gemer siempre va arriba en aldeano. 135 aldeano versus 106. Pero Hannah está haciendo alta partida, Choro. Buena la partida. Aquí no sé si se da cuenta Arjona que está perdiendo. Se le va a meter a bajar ese STC. Hay lanzador, hay algún trebuchet por algún lado, veo que vuelan las piedras, ahí está. Aquí está el trebuchet por el lado de Arjona, metiéndole con todo ahora Arjona, repuntando. Pero Hannah le está pegando un raideo de aquello, de esos que te duelen hasta el corazón, papá. Se le metió a la cocina Hannah Montana ahora. ¡Qué partidaza! Hannah Montana, te dije que te fueras de Nickelodeon. Hannah Montana, nunca más apuesto por ti, dice ahí. Vean cómo está, se le está metiendo a la cocina Hannah por este lado. Y la pelea del centro, mira, le está raideando a los choros, le está raideando a Hannah por todas partes. Pero viene muy fuerte Arjona, está haciendo la limpieza Arjona. Llegó a Imperial, mira, tratando de defenderse. A ver el elefante con balista, mira cómo va a bajar. Esos piqueros sí que tienen olor a flores, papi. ¡Ay, sí que están pasados a flores estos piqueros! Lo están volando flechas de acá. Puede ser que va a bajar uno, van a bajar uno por lo menos. Pero le llueven flechas, le llueven balistas. Está por todos lados ahora Arjona, metiendo otro castillo Hannah Montana. Buenardo la partida. Llegó a matarle los lanzadores de hacha que le venían haciendo daño Arjona. Miren eso. Miren el KD de aldeanos, papá. 69 aldeanos, 70 aldeanos ha perdido
Ha perdido Arjona, ¿eh? 72 aldeanos, Hannah Montana haciendo el trabajo ahí. 72 aldeanos ha perdido, vean, tenía más de 130, quedó con 85. Impresionante el raideo que hace Hannah Montana, lo deja prácticamente sin, con menos. Uy, ahora se defiende por el otro lado también. Y lo deja prácticamente con menos aldeanos, sí, con totalmente. Lo hace bajar en aldeanos, queda arriba en aldeanos ahora Hannah. 85 aldeanos, el KD de aldeanos impresionante. 78 aldeanos, Choro. Y le está ahora haciendo daño, tratando de. No le pudo focusear el TC, no se lo pudo bajar. Y ahora está defendiéndose Hannah Montana, ¿no? Adentro, muerto. Está totalmente. Metió un raideo de esos que te llegan al core, ¿ah? Le metió un raideo de los que te llegan al core. Arjona lo dejó tiritando. Da. Que se lanza piedra. ¿Qué? ¿Qué? No entendí eso. Dafuk. Ah, Dafa que se lanza piedra. Ah, ahora te entendí. Perdón, perdón, perdón. Y ahí está. Tratando, mira el lanzapiedras, qué bien está ubicado ese lanzapiedra de Hanna que le está bajando todo a Arjona. Arjona metiendo otro castillo ahora para defenderse y para bajarle. Mira este castillo, mira ese castillo. Le va a focusear la madera, le va a matar la madera. Estratégicamente los castillos de Arjona van a estar muy bien puestos porque le está negando las maderas y ahora tiene que salir a bajarle. Este solo trebuchet le ha hecho más daño que cualquier otra cosa. Se lo bajaron ahora, se meten los elefantes con balista adentro. Cuidado, porque se dejó rodear los elefantes con piqueros. Qué buena está Hannah Montana, completamente prendido. On fire, Hannah Montana arriba, recuperándose en aldeanos Arjona rápidamente. Metiendo cuartel ahora, tiene que meter cuartel, tiene que empezar la producción de piquero. Se viene segundo raideo mortal ahora. Puede ser el golpe al mentón de Hannah Montana, ¿eh? Este puede ser el golpe al mentón de Hannah Montana. Mira la cantidad de caballeros que trae, vean eso, la cantidad de caballero franco que se viene, golpe directo al mentón, se puede venir ahora. 81 aldeanos perdió Hannah Arjona, ¿eh? Y aquí empiezan a perder muchos más, cómo les empieza a hacer daño. Ay, 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 qué partidazo que estamos viendo, mejorando a arquero a espadachín de mandoble, está mejorando. Aquí espada de chin de mandoble, está mejorando Arjona, pero el raideo que se viene ahora, ni te lo cuento, ¿eh? El raideo que se le viene a Arjona y vean los recursos, cómo está Arjona arriba. Vean 98 aldeanos cuando ya estaba tratando de recuperarse. De nuevo llega Hannah Montana. 96 aldeanos, 96 aldeanos. Le están 94 aldeanos perdidos. Qué partida, choro, que estamos viendo. Tranquilo está Hannah Montana con su economía. Nadie le ha tocado la economía. Eso sí, ahora le están parando la madera de nuevo. Necesita bajar ese trebuchet. A ver si le pega con el otro trebu. No, le va a pegar al castillo. Y necesita bajar ese trebu. El raideo que está haciendo Hannah. El raideo que está haciendo Hannah, choro. Ay, se le viene ahora otro TC ahora. 94 aldeanos. 97 aldeanos le ha matado Hannah Montana, Arjona. Y está prendida la rubia platinada. Ya ahí está tratando. Mira, necesita. ¡Ah! No tiene con qué defender los trebuchets. No tiene con qué defender los trebuchets. Arjona está en pelota en ese lugar. Arjona está en pelota en ese lugar. Le van a bajar los dos trebuchets. Le bajan uno, le van a bajar el otro, ¿eh? Le bajan uno y le van a bajar el otro. Completamente prendido está Hannah Montana. Lo habían dado ya. Ya estaban ahí dándolo por muerto en el chat, ¿eh? Ya como que lo estaban abandonando. Pero mira cómo la está dando vuelta, papá. Mira cómo la está dando vuelta, papá. Mira cómo está tratando de reparar su trebo. Arjona no lo quiere perder. Por favor, no me lo maten, dice Arjona. A punta de espadachín de mandoble. Lo perdió nomás. Lo perdió nomás el trebo. Lo perdió nomás. No lo pierde. Lo recupera. No, lo perdió. Ahora sí está jeje nomás. Que nanina. Jeje nomás. Que nanina. Game para Hannah Montana. Se queda Hannah Montana con la primera partida. GG nomás. Que nani na. Gana el hombre de azul. Gana el player azul. Y va arriba 1-0, choro. GG nomás. Que nani na. Voy a buscar la siguiente partida, cabrón. Voy a mutearme un poquito. Alta partida.
Están armando la siguiente sala, así que mientras que arman la siguiente sala, vuelvo, cabro, al toque. Bien, ya está listo, ya está la sala creada, así que estamos esperando nomás que esto parte. En cualquier momento estamos viendo esto. Vamos a ver cómo sale. Estamos esperando que la tiren. Hannah Montana, Ricardo Arjona. Está ganando Hannah Montana 1-0 arriba. Ah, y parece que era la favorita del público. Era favorita Hannah Montana. Está ganando 1-0 arriba. Vamos a ver cómo va a salir esta partida ahora. Grande, Gina, ni nada, loco. Grande, Freak. Grande, Freak. Un abrazo, Freak.
DRCL, el capitán de RCL, un abrazo a Friki que nos está viendo. Les invito también, chiquillos, pueden buscar la página de RCL, visitar la página, está ahí, están construyendo la todavía los chicos, pero ya está ahí, clanrcl.cl. Pueden ahí visitarla, clanrcl.cl. Así que ahí pueden visitar la página de RCL. Vamos enterándonos de lo que pasa en el H aquí en Chile. ¿Cuántos ya saben quién es Hanna? No tengo idea, no tengo idea, Joaco. No lo sé. Nadie ha dicho nada todavía. Vamos a estar liberando nombres de los que están participando, dos por stream. Vamos a tirar el nombre del que perdió y un nombre de los que está en juego, ¿eh? Un nombre de los que está en juego al azar. Así que eso es, lo vamos a estar liberando. Estamos en la espera de que esto parta. Así que atención. Nadie sabe quién es Hanna, nadie sabe quién es Arjona, o alguien ya puede decirlo, alguien se tira un nombre por ahí. Que quede por ahí, que quede por ahí, que quede escrito, que alguien diga, este es, según yo. Estamos viendo esta segunda fortaleza. Mira, fortaleza es el home map de Arjona. Fortaleza es el home map de Arjona. Se viene Fortaleza. Estamos esperando que la tiren la cosiaca. Va a servir agüita mientras. Es Fortaleza. La primera partida de la Hayden Cup. La primera partida de la Hayden Cup. Singer Edition. Así es que vamos a ver. Todavía no la tiran, ahí está Ricardo Arjona, Hanna Montana, sigue de azul Hanna, sigue de azul clásico Hanna. En cualquier momento esto va a partir. En cualquier momentito esto va a partir. Así es que estamos esperando que la lancen. Ganó la primera partida Hanna Montana jugando con Francos versus Arjona que estaba con Jiménez. Creo que ya la tiraron. Sí, creo que ya la tiraron. A ver que aparezca por aquí. Estamos esperando. O aún no la han tirado. Parece que no. Parece que no la han tirado. Espérenme, voy a hablar y voy a ver.
ya estamos, Benja, tranquila, Benja, esto está empezando. 14 segundos, Fortaleza Home Map de Ricardo Arjona, Godos versus Ingleses. Vamos a ver ahora face to face en esta fortaleza. Gracias, dice Freak, por tirar el Age of Empire para arriba. Juego para hombres, nada de Fortnite. Nada, 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 totalmente. Age of Empire siempre, papá. Age of Empire siempre. Está empezando la segunda partida. Está ganando Hannah Montana 1-0. Arjona con Go, Hannah Montana con Ingleses. Esto es Fortaleza, la segunda partida. A ver si esto ya partió. Bien, arrancó bien. El capture. Ya estamos en partida. Fortaleza. Recordemos que Fortaleza sale muy cerquita. Hay una pausa. Una pausa. Ahí. Hay una pausa ahí. No sé por qué. Oye, entonces salieron las machas a la parmesana o no. Hashtag pregunta seria. Sí, no, no me acuerdo quién fue que ofreció las machas a la parmesana. ¿Quién las ofreció? Si gana Hanna, dijo alguien, ahí salen machas a la parmesana. No sé quién fue que las ofreció. Hay una pausa. No sé si habrá un restart. Voy a preguntar. A ver, veamos. Que había un problema, estaba con un problema. Ahí la expulsaron. Estaba con un problema en el monitor, Nacho. Vamos a ver cómo sale esto. Veamos cómo va a salir. Ya está metiéndole en todo. Haciéndole estar cada uno. Haciéndole estar cada uno. Ahí está Hannah Montana, Ricardo Arjona de rojo. ¿Quién es Nacho? ¿Quién es Nacho? ¿Quién es Nacho? Ahí está metiéndole Hannah Montana, trayendo su Java. Hannah Montana trayendo su Java debajo del TC. Ricardo Arjona también haciendo lo mismo. Soltaste la pepa. No, 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 no. No tiene nada que ver con lo que dije. Sí, pero por eso Nacho me está retando, pero porque estamos hablando por interno de otra cosa. Me están whatsappeando, estoy coordinando partidas, lloro. Estoy coordinando partidas. Sí sé que uno de los dos players que están en partida se reveló. Sé que hubo un fake ahí porque no hubo. No lo puedo ocultar más porque ya me mandaron hasta pantallazo. Me mandaron hasta pantallazo. Sé que uno de los dos players que están en la partida no hizo cuenta Smurf. Eso sí que lo tengo claro. Eso sí que lo tengo claro. Pero no, estoy hablando con... Estoy coordinando. Estoy coordinando partidas. Sí revelé, creo que sí revelé uno de los players. Tenía que revelarlo al final. Pero la revelé antes de tiempo. Se me salió por donde estábamos hablando. Lo revelé antes de tiempo donde estábamos hablando. Estoy coordinando las machas, sí, totalmente. Revelé que hay cuál es uno de los players que está, sí, lo reconozco, porque estaba coordinando la partida con él y con uno de sus rivales y está con problemas para jugar. Pero bueno, y el otro
O sea que ya estarían revelados los dos jugadores de hoy día. Ya no revelo más al final. Ya revelé que Nacho está inscrito y el otro se reveló solo. Que no hizo Wettersburg. Y que más encima todos saben quién es. O sea, doble fake. Doble fake. Todos saben ya que Hannah Montana es Frost. ¿Para qué lo vamos a ocultar? Qué tontera. Bueno, me mandaron ahí. Me mandaron los pantallazos todos. Pero bueno, cosas que pasan. Es la primera Hayden Cup que juegan los cabros, por eso se lo comieron. Ya muchos lo habían buscado en Steam y en todos lados. Nada que hacer. Y ahora tenemos Arjona y Hannah Montana. Tenemos Arjona y Hannah Montana. Sí, sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Totalmente. Así que en ese problema estábamos. Ya hay dos jugadores, ya tienen el nombre de dos players. Ya saben cuáles son los dos players que están. Uno que está revelado totalmente quién es, porque sacaron hasta pantallaza, hasta pantallazo. Ya está Arjona en feudal, está pasando Hannah Montana también a feudal. Uno está revelado porque ya andan los pantallazos corriendo en la red. Y el otro está inscrito. Y el otro inscrito que iba a revelar. Al final lo iba a revelar. No voy a poder revelar quién es el hoy día. El no sé si voy a poder revelar al perdedor de hoy día. Porque ya uno de estos players ya se identificó. Pero bueno. Son los que son lo, es lo que hay, es lo que hay. Estamos viendo este star de cada momento. Estamos viendo este star. Está cada uno con 25 aldeano Arjona, con 24 aldeano Hannah Montana, Fortaleza, Face to Face Godos versus Britano. ¿Qué sigue? ¿Ah? ¿Qué sigue para enfrentar a los britanos? ¿Qué sigue para enfrentar a los britanos? ¡Qué Civi! ¡Ah! ¡Qué buena Civi! Para enfrentar a los gitanos, los Go en Fortaleza más encima. Si el inglés no va a atacar temprano, no va a tener mucho que hacer. Ya está pasando. Arjona está metiendo un Fast Castle de infarto, choro. Hansa Montana. Está metiendo un Fast Castle de infierno Ricardo Arjona. Vean eso. Al minuto 11 va a estar en Castillos. Hannah Montana, el papá, se las media empanadas. Y aquí viene. Entiendo que buenardo puede pasar ahora Hannah. Puede pasar Hannah. A ver si mete. Le falta un edificio, ¿eh? Le falta un edificio, le falta Castillo. A 30 segundos de llegar está Arjona. Con los Go, Bonardo. ¿Vieron ese star? ¿Vieron eso, cabro? Minuto 11, 10 va a estar con los Go. Ya. Con 25 aldeanos. Ya ahí está en Castillo, choro. Qué paso que acaba de meter Ricardo Arjona, el hombre de Guatemala. Se le acaba de jugar a los cracks. Se lo acaba de jugar a los crack mientras que viene por el otro lado. Hannah. La tía Mona le sacará si pierde Hannah Montana. Le van a borrar a Hannah Montana si pierde. Y ahí está metiendo ahora Hannah Montana. Su paso a los castillos también. Metiendo el paso a los castillos. Y aquí está inmediatamente Arjona metiendo el segundo TC. El Go puede empezar a hacer de las suyas. ¿Cómo está la economía? ¿Tiene eco? Sí, tiene eco ya quizás para sacar, empezar a sacar algún Oscarle. Vamos a ver, el britano también está pasando.
Complicada le tiene el britano contra el Go esta vez, ¿eh? Complicada le tiene el britano contra el Go. 28 aldeanos tiene Arjona, 31 aldeanos tiene Hannah Montana, 28 ya 2 TC está Arjona en estos momentos, está 2 TC. Un oro adentro, dos oros afuera, lo mismo cada uno en fortaleza. Solamente el oro principal adentro y una piedra adentro, el resto todo afuera. Uno, dos y tres oros por este lado. Uno, dos y tres oros también por el lado de Hannah Montana. Estamos viendo esta Hayden Cup. El Maxi le va a ganar, le va a ganar la final. El Maxi le va a ganar la final. Ahí está. Metiendo con todo Arjona. Metiendo el tercer TC Arjona. Metiendo el tercer TC Arjona. Hannah Montana también ya está llegando a Castillo. Le faltan solamente 15 segundos a Hannah. Complicado. 3 TC boomeándose el Godo. Complicado momento. A 3 TC ya. Acaba de llegar recién Hannah. Mientras que Arjona ya está con 3 TC. 37 aldeanos tiene Arjona. 37 aldeanos tiene Arjona. Metiendo segundo TC, Hannah. Necesita empezar a producir madera y oro nomás, Janita. Mientras que Arjona está bumeándose con todo para meterse a la casa del inglés. Ahí está Arjona arriba metiéndole. Metiéndole aldeanos a la madera, metiendo aldeanos por acá, metiendo aldeanos por todos lados. Está Ricardo Arjona haciendo su 43 aldeanos, 33 Hannah Montana, 10 aldeanos de diferencia ya, 15 minutos de juego. Tercer TC de Hannah Montana está subiendo aquí. Estamos viendo 15 minutos de partida, 35 de población para Hannah, 47 de población para Arjona. Recordemos que va ganando Hannah Montana 1-0 arriba, bien ahí. Está cerrándose por acá Arjona, cerrando el acceso. Tendría que, tiene que cerrarlo igual por el otro lado. Va a empezar a tomar piedra ahí afuera. Se va a tomar piedra afuera. No quiere mostrar lo que está haciendo. Aquí se quedó con un... Ah, no, va a tomar piedra en los dos lados. Necesita meter más castillos. Va a poner alguna defensa. Metiendo ahí el tercer TC Hannah Montana. Estamos viendo cada uno haciendo su bomb, 38 aldeanos, 50 aldeanos, ya tiene Arjona, está jugando ahora en pelota Arjona. La Hannah Montana, qué estrés se ve. ¿Dónde? ¿Tres se ve? ¿Dónde está eso? No lo sé, ¿qué está...? ¿Por cuál pregunta, amigo, estás haciendo? No lo logro, no lo logro. Si me dice igual. ¿Centro urbano? ¿Centro urbano será lo que está preguntando? Están cada uno con cuatro centros urbanos. Está jugando Hannah Montana. Cuatro centros urbanos tiene el Godo. Tiene Ricardo Arjona. Metiéndole Wendy cada uno. 62 aldeanos versus 51. Está preguntando por los CT. ¿Por los centros urbanos, Town Center? Ah, 3TC, TC, 3TC, 3 centros urbanos, Town Center. Ah, ya, Town Center, 3 centros urbanos, por eso no lograba decirlo. TC, 3 Town Center. Tiene 4 TC, está metiendo el quinto TC ahora el Ricardo Arjona. Metiéndole Hannah Montana también, está con 4 TC Hannah Montana. Ya metió. ¿Dónde tiene el 1, 2, tiene 3 y el cuarto? ¿Dónde llegó el cuarto TC Hannah Montana? Ahí está. Los 4 TC de Hannah Montana, ahí están. Metiendo el quinto TC Ricardo Arjona.
13C, 4G. Está cada uno de 78 aldeano Arjona. Mira eso, se le encontró Hannah Montana ahí. 70, 80 aldeano Arjona, 69 aldeano Hannah Montana. Está bien arriba Arjona con 81 aldeanos. Ya le saca 10 aldeanos de diferencia. Todavía no hay army, ya cada uno está haciendo boom. Los dos están boomeando, no hay army por ningún lado. Están dedicándose a armar economía por cada lado, cada player haciendo economía. Y ahí está con todo. A ver si van a hacer. No tiene ningún edificio militar más que el castillo Hannah Montana. No tiene ningún edificio militar. Ah, sí, tiene cuartel. Tiene cuartel. Ah, sí, los dos tienen un cuartel y nada más que eso. A 5 TC está jugando Arjona. A 4 TC está jugando Hannah Montana. 85. 79 aldeano versus 91. ¿Cómo va Hannah Montana? Ahí está, cada uno haciendo lo suyo. 80 aldeanos tiene Hannah. No tiene, perdió el explorador. Ahí Hannah con el TC de Arjona recién. 81 aldeanos está. 82 aldeanos tiene Hannah Montana. Está produciendo con los TC Hannah. Sacando. Aldeanos de los 4 TC al mismo tiempo. Arjona también está haciendo los suyos. 100. Está sacando 100. Ya lleva 100 aldeanos. 15 aldeanos. 16 aldeanos de diferencia. 101.85. Me empieza a meter los cuarteles el Godo. Por el lado de Hanna todavía está metiendo mejora. Está metiendo el carro de mano para acelerar la producción de los aldeanos para que trabajen más rápido. Estamos viendo ahí está su Star. No se expande eso, Hanna. No, no, podría quizás poner algún TC en algún recurso de aquí afuera, expandirse un poco, ganar un poco de territorio. Lo que sí está haciendo Ricardo Arjona, controlando un poco más el mapa. Arjona ahí, el hombre de Guatemala metiéndole Wendy Choro ahí al frente. Por el lado gana Montana. No se expande, se está encerrando, se está quedando muy apretado ahí. Quizás el amigo de azul, pero está pasando Imperial. ¿Ah? Ojo, oreja, esternón, guachalomo. Ojo, oreja, esternón, guachalito y guachalomo. Está pasando a Imperial Hannah Montana ya. ¿Qué podría hacer? Hanna, quiero que gane. La verdad, amigo, la tiene. La verdad es que lo veo complicado, ¿eh? La verdad es que lo veo complicado. Tiene al frente un Go que es antiflecha. Como inglés, no lo sé. No, no sé. Lo va a focusear con lo buscarle. Si le saca caballería, lo va a focusear con el spam de alabardero. Y el boom que está metiendo el Go 119 versus 94. Infantería, sí. Tendría que ir full infantería, pero la diferencia de cuánto se llama de económica me preocupa. Que meta X insta win. Sí, la diferencia de economía me preocupa porque todos sabemos que un godo bumeado es peligroso. Y aquí viene el primer ataque de Arjona. Aquí viene el primer ataque de Arjona nomás, choro, al frente. Se va a meter Arjona. Se le va a meter nomás. Y ahí está. Se le va a meter a la casa. Ahora Arjona se le mete a la casa. La gran godación. Hay un experto en Go, ¿eh? Hay dos expertos en Go. Tengo tres expertos en Go en el grupo. Hay tres expertos en Go en el grupo. Solamente esa pista puedo dar. Hay tres expertos en Go en el grupo. Y ahí se viene. El arquero de tiro largo no le va a hacer mucho daño. Se le metió a la casa nomás. Se le metió a la casa nomás. Cuidadito con esto. Se le mete a la casa. Solamente puedo dar eso. Que hay tres expertos en Go en el grupo. Complicado momento. Esto está pasado a GG, choro, ¿eh? Hay olor a GG. No importa. Más encima se pasó a Imperial, donde entregó muchos recursos. Mira cómo resisten las flechas a esto. Buscarle, choro. Complicado. Sí, Puede ser, todo puede ser, Joaco.
me estoy dando cuenta. Pero estamos ya con olor a GG. La economía que tiene el Go es muy fuerte. Terminó con 5 TC. Hannah Montana igual terminó con 5 TC. Pero le tienen bloqueada ya la economía. Se le metió a la casa el Go. Hasta la cocina, papá. Se le metió choro. Mira, se le sentó en la mesa. Se le sentó en la mesa. Le pasó para el dormitorio. Le está abriendo el refrigerador. El Go completamente en pelota ahora. Lo dice la cantidad. Mira, mira la población. Está a punto a full pop. Está Arjona. 79 de población tiene Hannah Montana. Son flechas especiales con caca. Yeah. Y ahí viene, le están matando todo el amigo Hannah Montana nomás. Se le metió a la casa. No, GG nomás, que nanina. GG nomás, que nanina. Game para Ricardo Arjona. Vamos a cambiar el marcador aquí en el captura inmediatamente. GG nomás, que nanina. Game para Ricardo Arjona. Y esto queda empatado 1-1, choro. Me voy a buscar la partida y vuelvo al tiro. Thank you.
solo puedo decir que complicada la partida para Hannah Montana, ¿eh? Una, fue un mapa cerrado, fortaleza. Y dos, eligió ingleses contra godos, pochoro. O sea, ya el mapa era complicado. Pero claro, como está jugando con Sigue Oculta, nunca se imaginó que al frente iba a tener un godo. Eligió ingleses. Y el paso, lo vamos a analizar ese paso, ¿eh? Ese Fast Castle Godo, no sé si lo viste, Benja, uno de los especialistas. Espérenme, me están hablando, algo pasó, no sé si hay algún mensaje. A ver, algo estaban hablándome, espérenme. Vengo al tiro, cabrón, vuelvo al tiro. Estamos viendo, ahí está la espera. Arabia, el tercer mapa es Arabia. Se nos viene Arabiazo, choro. Arabiazo. Mañana, no, todavía no agendado. Ahí estamos coordinando con las partidas de que vienen estos días. Así que voy a estar subiendo el calendario al Instagram. Teniendo agenda, voy a ir subiendo cada partida, cada versus. Lo vamos a ir subiendo al Instagram. Parece que ya la tiraron. Ahí está, Arjona versus Hanna. Arabia, ya la tiraron. Así es que para que vayan cachando quién juega cada día. Atención con eso. ¡Atención! Y se nos viene Arjona con persas, Hanna con turcos. Persa versus turcos. Vamos a ver. Los scouts que no mueren con nada, choro. Esos scouts turcos que no mueren con nada. El persa igual es una así que tiene. Que es bien. Que tiene harto. Variedad. Buena así también. Así es que. Vamos a ver un lindo enfrentamiento. Más encima es Arabia. Choro. ¿Ah? Así que ahí cualquier cosa puede pasar. Voy a abrir los brackets. Voy a dejarle los brackets, cabrón. Ahí en el comentario mientras. Dutch Board, Heider Cup, Singer Edition. Aquí está. Les comparto mientras ahí los brackets. Les comparto los brackets. Está empezando la partida. Ahí están los brackets. Ahí pueden entrar a ver los brackets. Lo compartí recién. No sé qué estoy haciendo ahí. Me equivoqué. Ahora sí. Ya estamos en partida. ¡Listo! ¡Esto ya partió, choro! Esto ya partió. Es el partido definitivo, ¿eh? La partida definitiva
Ricardo Arjona, vean el mapa de Arjona, Dios mío, esto, vean el mapa de Arjona, abiertísimo el frente, inigualable el mapa de Arjona, que está jugando con persas, mapazo feo que le tocó a Arjona esta vuelta. Hannah Montana me escribe y me dice, yo ya sé y tengo mis sospechas de quién es el experto en Godo con el que me tocó. Por el otro lado está Hannah Montana. Mapa, el oro expuesto, el oro principal muy expuesto, la piedra igual expuestísima. Tiene quizás esta piedra. No están feos los mapas, ¿eh? Feitos los mapas. Tiene estos dos oros atrás, Arjona, que son mucho mejores. Esa piedrecita ahí atrás igual que está mejor. Pero el frente de Arjona, compadre. El frente de Arjona, compadre. Complicado, aquí está waleable. Usa esto como muro, como contención, para dejarlo fuera de rango en caso de que Hanna quisiera entrar. Bueno, con un kick wall todo se soluciona. Con un kick wall todo se soluciona, porque igual es turco. Está claro que va a ir con scout. Así que unos buenos kick wall y lo soluciona todo. Ahí está Hanna buscando los recursos. Veamos esto. Veamos el. Ahí está. La exploración de Arjona. Esa es la exploración de Arjona. Veamos la exploración de Hanna. Ahí está la exploración de Hanna. Cada uno buscando sus recursos. Cada uno haciendo de las suyas. Cada uno haciendo de las suyas. Ahí les dejé los brackets. Ahí están los brackets. SP Alto Mandilón. SP Alto Mandilón. El amigo Apache ahí está dejándole un saludo a su partner SP de Talca, que lo estaban troleando en antes SP. Yo no había cachado quién era el de la foto y era el SP de la barba. SP Alto Mandilón. Y ahí está haciendo su start. Dos aldeanos cada uno. Persas, te sé que trabaja más rápido versus Turco, que tiene unos scouts inmortales ahora. Y ahí está Arjona con 13 aldeanos, Hannah Montana con 13 aldeanos. Mapa abiertísimo, pero abiertísimo, choro. Y de hecho todas las maderas están así, la mayoría de las maderas están hacia atrás. El oro extra igual hacia atrás. Mira, lo está encontrando ahí bien, bien Hanna. Lo anda buscando Arjona por el otro lado a Hanna. Los dos se vinieron a buscar como a este espacio. Y están al otro lado, están en diagonal. SP Alta Barba. SP Alta Barba, están troleando mucho, mi amigo SPA. SP es mi coaching, cabros. No molesten a mi coach. SP es mi coach. Nadie lo moleste. Porque SP es mi coach, así que prohibido molestar a SP, a mi coach. Así que ahí más respeto con mi coach SP. Y ahí está. Bueno, Apachai también, así que entre coaches se molesta. Está metiendo su TC, matando ahí, buscando el cerdo debajo del TC. Sherpa mamá, buscando el TC. Uy, uy, se le puede llevar la. Se le puede llevar, se lo puede llevar, se los puede llevar. Sí. Oh, lo alcanzó a salvar. No Que habla. alguien le regale barba al SP, por favor. Gracias, Pachay, por tu donación. Que alguien le regale barba. A SP, por favor. Que alguien le regale barba al SP, por favor. Gracias, Pachi, por tu donación. Y que alguien le regale barba a SP. Ahí estamos en vivo en el minuto 7. 20 aldeanos tiene Arjona, 20 aldeanos tiene Hanna. Metiendo wall, ah, Arjona metiendo wall nomás, como sea, en diagonal, para donde sea. Pero metiendo su buen wall. Vean, miren. ¡Ah! Vean a Hanna evitando el Douche. Especialistas en Douche es Sabacha.
No sé si andará por ahí mi amigo Savage, pero el especialista en douches es Savage. No hay nadie como Savage para los douches. Así que mira cómo evita el douche. Ahí le entra. El tema es que no los construye. Y ahora, con la nueva. Lo nuevo que pasó ahora, tú puedes construir ahí y hacerlo. Pero viene el Druch FC de Arjona, inmediatamente viene al frente con las milicias. Hanna Montana pasando a Feudal, pasa con 21 aldeanos. Arjona está con 23, va a hacer su Druch FC nomás. Se está gualeando completamente Arjona para evitar que le entren y poder irse a Castillos tranquilamente. Mientras que viene a llegar ahí con las milicias, viene llegando, ahí está construyendo, ahí sí, ahí está construyendo. Sí, si no construye, no le sirve porque ahora... con la nueva actualización tú puedes construir un set perfecto para hacer Deutsche contra Versa. Al revés, po. El Deutsche era al revés, pero no lo va a poder hacer. ¡Ah! Perfecto para hacer Deutsche contra Versa. Savage, ahora entendí. Sí, el especialista en Deutsche contra Versa. Le bajaron un aldeano, Hanna Montana, ojo, oreja, esternón, guachalito, guachalomo. Porque ahí le complican la vida. Un aldeano abajo, el KD baja ahí. El KD de aldeanos acaba de cambiar. Y sí, tenemos un especialista de Deutsche contra Versa. Ese es Savage, ya te construye el TC al frente del TC Versa, ¿no va? El espectro. Especialista en douches, el amigo Savage del Tineku, de Ecuador, el amigo Savage, que cuando vea esto me va a retar. Ahí está, ya está Hanna Montana en Feudal, está jugando, vienen los scouts turcos. ¿A dónde está? Yo había visto que estaba... Mira, va a meter inmediatamente ahí el establo nomás. Se vienen las milicias, andan buscando, se le van a ir al molino. Los aldeanos ahora vienen a tomar piedra. No hay douche, no hay douche, no hay tanto riesgo. Se están cuidando en esta partida. Es la tercera partida. El que gana esto sigue en competencia. Y el que pierde queda eliminado al tiro. Pero sin embargo, el que gane y el que pierda, dignísimas partidas, ¿eh? Buenísimas. Expliquen qué es el douche. El douche es cuando vienes con... rompes tu TC... y le construyes el TC al frente del otro rival y le metes flechas adentro y se lo mata. Así es, cuando pones TC versus TC. Pero para los douche, la civi que es ideal es el persa, porque si tú te das cuenta, el persa tiene los puntos de vida del PC del TC persa. Tiene el doble que los TC normales. Entonces tú haces esa estrategia con los persas. Tú instalas, rompes el TC y te vas y le instalas el TC al frente de tu rival. Entonces tenemos un amigo que se llama Savage, que es de Ecuador, y que hace el douche inverso. Él va a construir el TC al frente del persa. Él va a construir el TC al frente del persa. Dile. Se construye los TC al lado del persa. Ahí está explorándolo. Está completamente cerrado Ricardo Arjona. Se está metiendo ya a Feudal. Está con los aldeanos. Pasó con 28. Le va a salir el Fast Castle, el FC. Rapidito le focuseó las milicias. Ahora se viene al frente. No hay problema. No hay problema, amigo Nelson. Y ahí viene, mira, viene del frente, lo está explorando, pero el FC que está metiendo a Nash es bueno. Y ahí viene de nuevo, tratando de romper los muros, a ver si puede o no puede. Ay, está recibiendo machetazo Arjona, en estos momentos recibiendo machetazo Arjona. Mete machete. Y ahora por el otro lado tratando de romper los muros también Hanna. Ahí está Hanna con todo. Arjona haciendo de las suyas, poniendo el primer establo. La partida está calientísima. Está calientísima, lloro. Viene Hanna Montana buscando desesperado algún espacio. Arjona completamente hueleado. Arjona completamente hueleado, Hanna Montana buscando el espacio. Estamos en el minuto 14, casi al llegar al 15. 30 aldeanos Arjona, 27 aldeanos Hanna.
metiendo collera ya está Hanna. Vamos a ver Arjona qué es lo que hace, le falta comida Arjona, el hombre de Guatemala ya está metiendo campamento minero, Hanna también para tomar oro ahí. Complicado, no puede entrar Hanna Montana tratando de entrar. Mira eso, papá, a ver si le rompe el muro. A ver si le rompe el muro. Aquí está poniendo y subiéndose pasando la edad de los castillos. Un buen fast castle que acaba de meter Arjona nuevamente. Mira cómo le va a matar. Le mató el scout, papá, con el aldeano. Y le pone una casa ahí para defenderse. Mientras que Hannah Montana anda por todos lados, también empieza a gualearse. Yo creo que Hannah Montana debería empezar a gualearse, ¿eh? Yo creo que Juana, dale con Juana, lloro con Hannah Montana, debería empezar a gualearse. Ricardo Arjona ya metiendo inmediatamente pureza de sangre, metiendo la carretilla también. Acá está Hannah Montana para acelerar los aldeanos, acelerar la producción. Se queda atrás Hannah, donde sacó los escabos, ¿eh? Se queda atrás y eso la retrasa. Claro, Arjona hace un FC. Buenardo, ahí está, metiendo doble muro, metiendo wall, encerrándose con todo Arjona. El hombre de Guatemala. Encerrándose por todos lados, metiendo doble establo ahora, a 30 segundos de llegar, hacha de doble filo, carretilla por el lado de Hannah Montana para acelerar la producción. Arjona está tranquilo. Igual se encerró a los choros Arjona, porque estos Wells son Made in Jesus, año 2020. Estos Wells, choro, súper largo. Le voy a dar una clase de Wells porque yo he evolucionado en los Wells. Al amigo Ricardo Arjona. Ya está Arjona en Castillo, choro. Ya está Arjona en Castillos. Ahí está. Ahí está. Arjona ya está en Castillo, empieza a sacar Catey, ya se viene Arjona. Un saludo a mi amigo Nahuel, que también nos está viendo. Un saludo al amigo Nahuel, que nos está viendo. Quiero mandarle un saludo porque me está hablando ahí. Así que le mando un saludo a Nahuelito. Un crack Nahuel, actual campeón del Rey de Socotra, ¿eh? El próximo año vamos a hacer el calendario de torneos, los voy a repetir el próximo año. Así que el Rey de Socotra es el torneo con el que partimos o terminamos. Partimos este año, parece. Así que se vendrá una versión Rey de Socotra 2022. Yo creo que sí, porque ese torneo estuvo buenísimo y tiene que venirse el Rey de Socotra TG. Así que un saludo, amigo Nahuel, que está ahí viendo. Campeón actual del Rey de Socotra, ¿eh? Ahí está Hannah Montana tratando de defenderse. Mira, mira, le bajaron un lancero. Le bajaron otro lancero. Son lanceros de papel porque son de feudal nomás. Ya están con mejor esos caballitos. Sí, están con el más uno de defensa. Pasando ahora Hannah Montana, Castillos también. Arjona viene con 5 cateas a meterle presión. Trata de romper con todo Arjona. Podría venir a construir Arjona adelante algún. Ahí viene a construir un taller forward o un monasterio también sería interesante. Esa aldeana va a morir, sí o sí. No tiene por dónde salvarla. Ese aldeano del Orito se le podría caer. Bien ahí, bien esos lanceros. Le encierra bien Hannah Montana. Porque huele la sangre. Es como un tiburón. Huele la sangre del que está herido. Se le fue encima y lo mató nomás, ¿eh? Y ahora está ahí retrocediendo Arjona. Lo sacó a pura flecha Hannah Montana porque estaba corriendo riesgo. Taller de maquinaria forward del persa. Ahí está el hombre de rojo metiendo el taller forward. A ver, voy a cambiar el punto de vista para ver. A ver si saca algún escorpión para tratar de focusear a los lanceros. Está metiendo el monasterio. Ahí está el monasterio para sanar los cateas adelante. Monasterio forward. Mira, tratando de. No, pero esos aldeanos viene a regalar Hannah Montana. Yo siento que esos aldeanos los viene a regalar. 40 aldeanos tiene Arjona. 20, 31 aldeanos tiene Hannah. A 30 segundos está de feudal Hannah. Le queda mucha espera todavía. No aparece, no saca asedio todavía Arjona. No saca asedio todavía Arjona.
Ahí están metiéndole metiendo ya sacando el primer monje, está en construcción el monje de Arjona y ahora está a punto de llegar. Ya está Hannah Montana en Castillo. Hannah Montana acaba de llegar a Castillo. Mira cómo acumula esos lanceros, metiendo las mejores escuderos para que caminen más rápido estos choros. Y inmediatamente debería sacar piqueros cuando le falta todavía para desarrollar piqueros. 2.25 necesita, todavía le falta comida, le falta ahorita para desarrollar piqueros. Se le mete a la casa, puede volver, todavía no saca nada de asedio, no hay asedio. Pero ya está el buen monje, a ver, le está convirtiendo un lancero, le convierte un lancero. Ahí, cuidado, ahí sí, ahí salió ya un escorpión, con ese escorpión le basta para hacer arrancar a estos amiguitos lanceros que están de feudal, todavía son de papelito y no le alcanza todavía para mejorar a piquero a Hannah Montana. Arjona está totalmente on fire en esta partida, 45 aldeanos tiene arriba, 13 de army tiene Arjona, 11 de army tiene Hannah Montana. 46 de población para Hannah, 60 de población para Arjona, pero los turcos no tienen piqueros, no, no tienen piqueros, Nahuel, sí lo sé, lo pensé, pero no lo dije. Lo pensé, pero no lo dije. Lo sé, yo no lo sé, lo pensé, pero no lo dije. Mi cabeza es turco, no tiene nada más que hacer. Porque su caballería ligera se la van a focusear a lo crack. Cosas de Leish Nahuel. Un abrazo, amigo Nahuel, el actual campeón de El Rey de Socotra. Nahua, Nahu, Nahu, Nahu. Y ahí está. Sanando. No tiene mucho que hacer, ¿ah? ¿Eh? Está complicado. Complicado el momento que está viviendo Hannah Montana. Doble escorpión metiéndole ahí a los lanceritos. Son de papel. ¿Cómo caen? ¿Cómo caen, choro? Ya estábamos viendo. GG. GG nomás. GG nomás. Que nada ni nada. Tenía que sacar camellos, sí, pero la economía no le daba. GG nomás. Game, set and match para Ricardo Arjona. La gana 2 a 1 a Hannah Montana. Game, set and match. Ahí está. Game, set and match. Se queda con la primera partida. Entonces, Ricardo Arjona pasa a la segunda fase. 2 a 1, le gana a Hannah Montana. La primera partida fue para Hannah Montana. Gemer versus Franco, la ganó Hannah Montana con Franco. La segunda fue Godo versus Inglés, la ganó Arjona. Y esta tercera, Persa versus Turco, la gana Arjona. GG nomás, que na ni na. Game, set and match para Ricardo Arjona. Y vamos a revelar el nombre del perdedor, como dijo Joaco, parece que lo íbamos a poder revelar y así es. Era Frost, el amigo, como muchos sabían, era Frost, que no cumplió con una regla básica de la Hidden Camp Frost. Y se los digo ahora al tiro a todos los participantes que están mirando. Creen la cuenta Smurf completamente nueva, con el nombre, con el cantante que ustedes eligieron, porque si no habrán consecuencias drásticas, van a haber medidas drásticas por parte de la organización, ya que es el corazón de una Hayden, es que no se revelen los nombres. Así que, como lo habíamos hecho antes, revelamos el nombre de la conversación que estaba teniendo también por WhatsApp, y es Nacho 9, es uno de los inscritos, y el que quedó eliminado hoy día es Hannah Montana, que jugaba detrás de Frost. Ah, detrás de Frost. Frost era Hannah Montana, revelado Frost. Y el otro player que está en el torneo es Nacho 9. Pero no les voy a decir con qué nombre está jugando Nacho. Ah, no les voy a decir con qué nombre está jugando Nacho. Así que a esperar a la siguiente partida, donde se revelarán los nuevos nuevos nombres. ¿Ah? Veamos los brackets. Veamos los brackets. Vamos a ver los brackets. Una miradita rápida a los brackets, choro.
quiero verlos. Espérenme que estoy ahí. Espérenme. Ahí está, los brackets. Aquí están los brackets para cachar un poco. Me enojé, dice Frost. No juego más como Hannah Montana. Nunca más como Hannah Montana. Y aquí está Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. A ver si me deja agregar. Nada que ver ahí. Ricardo Arjona. Debería ser este. ¿Y por qué no me deja hacerlo? Le gana Ricardo Arjona, ahí está. Debería ponerle. No me deja. Ah, es que no tengo la sesión iniciada, por eso no lo puedo cambiar. Pero Arjona le gana a Hannah Montana y se enfrentaría Arjona a Salo Reyes. Que Salo Reyes es preclasificado, ¿eh? Salo Reyes es preclasificado, así es que pasaría a enfrentar Salo Reyes versus Ricardo Arjona. Vamos a ver esa partida. Estas son las llaves. Valentín Elizalde versus Alberto Plaza. Sech está preclasificado. Va a jugar contra el ganador de Valentín Elizalde y Alberto Plaza. Romeo Santos versus Snoop Dogg. Chayanne va a jugar contra el ganador de esa partida. Es preclasificado. Billie Eilish es clasificado y va a jugar contra el ganador de John Fogerty y Ice Cube. Bad Bunny, Buddy Richard. Bad Bunny se enfrenta a Buddy Richard y va a jugar contra el ganador de Britney Spears con Lucho Jara. Más abajo tenemos a Salo Reyes, que ya está preclasificado, así que aquí ya tendríamos una llave de segunda armada. Salo Reyes iría versus Ricardo Arjona. Después tenemos a J Balvin y Syd Barrett. Versus Syd Barrett me enfrentaría al ganador, perdón, uno, el ganador de esa partida enfrentaría a Elton John, que ya está preclasificado. Y después tendríamos más abajo al Potro, a Rodrigo, que juega contra The Notorious Big, versus el ganador de El Temucano de Tito Fernández. Versus Katy Perry y a Rick Astley versus Vicente Fernández enfrentan a Bob Marley. El ganador de ahí enfrenta a Bob Marley. Así que así termina esta primera partida buenarda de la Hayden Cup. Chiquillo, un abrazo, de verdad, un abrazo a todos. Gracias por estar en la transmisión. Muchas gracias por estar en la transmisión. Se les quiere caleta, un abrazo. Gracias a todos los que se han suscrito al canal. Yo sé que fueron invitados para poder entrar aquí a suscribirse. Qué bueno que estuvieron viendo, apoyando ahí al amigo Hannah Montana, al amigo Frost, a Ricardo Arjona. Nadie le hizo barra Arjona hoy día, nadie le hizo barra Arjona hoy día. Ya sabemos que Frost fue eliminado como Hannah Montana y que está en la lista de jugadores mi amigo Nacho 9. Jeje nomás, que nanina. Un abrazo a todos. Yo también te quiero mucho. Te quiero también, Nelson. Yo también te quiero, Nelson. Un abrazo, cabrón. Jeje nomás. Que nanina.